Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino del cielo. Esto es Cristología para jóvenes. Todo acerca de Jesucristo vivo y resucitado que llena de sentido nuestra vida y nos lleva a ser sus testigos. Cristología para jóvenes. Conducido por el padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Comenzamos. Ven, síguelo, ven, síguelo, ven, síguelo. Así es, ya estamos en vivo y en directo, Koinonia Radio, gracias a ti, gracias a tu contribución, por supuesto, esta obra de evangelización se ha mantenido al aire, porque juntos levantamos la voz para evangelizar. Gracias a todos nuestros amigos, Dios les bendice, por supuesto, y recuerden que Dios no se deja ganar en generosidad para todos nuestros amigos que ya han ido a Oxxo, Banamex y a Bank of America a hacer sus depósitos. Por supuesto, se les ha tomado en cuenta y se les ha llenado de bendiciones de parte de Dios. Gracias, amigos. Esta es la gran prueba de que realmente podemos confiar en este medio de evangelización que está al aire, en vivo y en directo, con cada vez nuevas y mejores programaciones. Recuerden los teléfonos 608-3652. Ahí puedes llamarnos, darnos tus saludos, tus sugerencias, ¿por qué no? Tú eres parte de esta familia de Koinonia Radio. Tú eres el que nos motiva a mantenernos firmes, firmes en el Señor, a seguir extendiendo su reino con todos los chicos que aquí nos apoyan en esta tarde, noche, aquí en la ciudad de Tijuana. Una tarde con bastante frío, pero muy agradable, muy agradable. Saludamos a Alin, a Omar y Angélica, y un servidor y amigo, Papías Cruz, que está de nueva cuenta con ustedes en vivo y en directo en Cristología para jóvenes. Por supuesto, allá en los controles, a Rodolfo, que Adolfo, perdón, siempre le pongo la R, Adolfo en los controles, y en un ratito más estará con nosotros también Noemí López. 608-3652. Y por supuesto, para no perder más tiempo antes de nuestra oración, recordarles que a lo largo de este mes seguiremos invitándote. Si no has ido a hacer tu depósito en Oxxo Banamex, 476-6842-2088-1291, aún tienes tiempo. Y si ya lo hiciste, bueno, recuerda que ya está transcurriendo otro mes, ya estamos en el mes de mayo. Y bueno, ¿por qué no? Tenemos que también seguir contribuyendo, porque pues vienen los días, pasa el tiempo y hay que seguir pagando, hay que seguir sosteniendo este medio de evangelización. Por supuesto, no dudes y no desconfíes de la gran misericordia de Dios y la providencia, como nosotros siempre lo hacemos confiar, para seguir levantando la voz y evangelizar. Juntos lo hacemos. Pero hagamos nuestra oración de esta tarde. Saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Tecate, Ensenada, Rosarito, Playas de Tijuana, Chula Vista, San Isidro, San Diego, gran parte también de Los Ángeles, California. Gracias, porque sabemos que son fieles a Koinonia Radio. Hagamos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de vivir la experiencia de fe, de encontrarnos cada vez contigo. Ayúdanos a descubrirte en todos los acontecimientos de nuestra vida. Señor, nos acercamos a ti porque anochece ya, porque es tarde, porque temo
ver las huellas del camino y no me dejas tan solo. Quédate con nosotros, porque hemos sido rebeldes, hemos buscado el peligro, escudriñando curioso las cumbres y el abismo. Perdónanos, Señor, y quédate con nosotros, porque tenemos sed de ti y hambre de tu trigo. Ven, siéntate a nuestra mesa, bendice nuestro pan, nuestros alimentos, oh Señor. Que a prisa cae la tarde, quédate al fin con nosotros. Te llamamos desde nuestra soledad, te llamamos desde nuestra necesidad. Muchas veces nos acobardamos, ambicionamos, amamos y odiamos. Otras tantas veces no comprendemos la vida. Es más, muchas veces no nos comprendemos a nosotros mismos. Oh Señor, mira nuestras dudas, nuestros dolores, nuestros fracasos. Danos tu luz, tu gracia y tu amor, que nos necesitamos para ver claro el camino, nuestro futuro, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones. Señor Jesús, que has llamado a quienes has querido a trabajar por ti y a trabajar contigo, bendice a todos los que trabajamos en este medio de comunicación con Unirra. Tú que has iluminado con tu palabra a los que has llamado, bendice los corazones que generosamente han aportado su granito de arena para este medio de evangelización. Bendice a esos corazones generosos que lo han arriesgado todo para seguir extendiendo el reino de Dios. Oh Señor, tú que nos has sostenido en las dificultades, ayúdanos a vencer, a seguir venciendo nuestras dificultades. Síguenos llamando, invitando para vivir la experiencia del encuentro contigo. Oh Jesús, mira las necesidades de los que han aportado su granito de arena para este medio de evangelización con Unía Radio. Mira sus dolores, sus sufrimientos, sus limitaciones. Oh Señor, toca los corazones heridos, lastimados por el egoísmo que reina en la sociedad. Sana sus heridas. Reconforta esos corazones solitarios. Mira la juventud de hoy, que muchas veces
ve perdidas sus esperanzas en el otro, en el hermano. Mira, oh Señor, la necesidad de tantos y tantos jóvenes que se ven perdidos muchas veces en un mundo sin sentido. Llámanos, invítanos a tener este encuentro contigo, Padre amoroso. No te apartes de nosotros. Tómanos de tu mano, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a vivir cada día en la voluntad de nuestro Padre Dios, a redescubrir el perdón que tú nos ofreces, y ayúdanos a mantenernos siempre en el abandono de la providencia. Padre de amor, concede fortaleza a nuestros corazones débiles, que se ven muchas veces apartados de ti. Bendito y alabado sea Señor. Jesús para los jóvenes, Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Y ya de regreso, mis amigos, en este su programa Cristología para Jóvenes. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda su servidora Noemí López. Gracias, Padre Papías, por apoyarnos con esa hermosa oración en nuestro primer bloque. Y así damos inicio. Recordad el teléfono aquí en cabina, 608-3652. Por ahí, Adolfo, recibiendo todas tus llamadas y enviándonos, ahí pasándonos todos los recaditos de tus saludos, sugerencias de temas para este tu programa, Cristología para Jóvenes. Y así vamos a dar inicio a nuestro programa. Recordemos que estamos en estos días hablando sobre las enseñanzas de Jesús, la forma en que Él nos ha hablado, cómo Él nos ha transmitido lo que Él quiere anunciarnos y cómo nosotros podemos ponerlos en práctica. ¿Creen ustedes que podemos aplicar en la actualidad a nuestras vidas o han quedado obsoletas? Es así como a través de las bienaventuranzas, de los mandamientos y de algunas oraciones, parábolas, Él nos va enseñando. Él así va permitiéndonos a nosotros ir aprendiendo. Y así, esta noche, aquí mis compañeros. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Ahí, Aline, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, aquí feliz de estar otro jueves con ustedes. A la hora de siempre, a las 8, a lo mejor si nos ven en el centro de la República ya son las 9 o las 10, ya a lo mejor es un poco tarde, pero igual aquí estamos bien, haciendo frío en Tijuana bastante, pero bien, aquí seguimos viniendo, el frío no nos va a hacer que nos dejemos de venir a nuestro programa. Así es, ahora sí, daremos inicio con nuestro tema. Muy buenas noches, una vez acompañándolos más, aquí estamos, hoy vamos a hablar sobre la oración de los hijos de Dios. Jesús nos ha dicho, cuando oréis, no seas como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Bueno, pues Jesús siempre nos ha dicho
que nunca actuemos como los hipócritas a la hora de orar. Siempre cuando oremos hay que hacerlo con sencillez, con humildad, siempre dirigidos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Hablarle con humildad, con fe, siempre con la gran necesidad de la que necesitamos de Él. Así es, dice, tú por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora al Padre. Así es como nosotros podemos tener nuestros momentos, ¿no? También ante el Santísimo, estar ahí nosotros, en el silencio, ahí tranquilos. Y al orar, no empleemos muchas palabras que se figuran por su elocuencia y rebuscado. No, nosotros podemos ser sencillos, tranquilos, hablarle a un amigo, decirle lo que sentimos, lo que nos pasa. Bien, entonces, como tal, la oración que nos ha enseñado Jesús es un diálogo personal, sencillo, de corazón a corazón, amoroso, lejos de las grandes palabras, de las manifestaciones en las plazas. Es más, sabe que el Padre Celestial conoce todo lo que necesita. Y bien sabemos que este es, la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro, es un diálogo personal que tenemos precisamente con el Señor para nosotros dirigirnos a Él como Padre, como más que como una deidad, para nosotros como un Padre, como alguien que nos ha criado, como alguien que nos dio la vida. Y es por eso que la oración pasa a ser un diálogo con Dios, pues también se le puede llamar la conversación del Hijo con su Padre. Consiste a la distancia, pero también hay mucho cariño. Hay que ver cómo Dios no le importa, a lo mejor en el ahorita tenemos mucho que ay, no, tú es que tú tienes esto y tú tienes esto otro, y a Dios no le importa si tenemos o no tenemos, o lo que tengamos o lo que no tengamos. Dios nos quiere tal y como somos, porque si Él nos hizo así es por algo, porque Él tiene un proyecto para nosotros y es nuestra felicidad, no el estarnos preocupando por ese tipo de cosas. Bueno, también hablaremos un poquito de lo que es el ayuno. En la misma línea de la oración y la limosna está la enseñanza sobre el ayuno. Jesús nos ha dicho, cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Bueno, pues aquí muchas veces, ciertamente, cuando ayunamos, cuando hacemos un sacrificio, andamos divulgando por todos lados: ¡ay, mírenme! He hecho un sacrificio, que todos me aplaudan. Pero pues Jesús, Dios, no busca eso en nosotros. Busca que tengamos una humildad, una sencillez de corazón como la tuvo María. Tal vez es muy cierto que debemos de reconocer nuestros errores. Muchas veces fallamos, muchas veces caemos en las tentaciones, pero es válido, somos seres humanos y todos tenemos errores, tenemos nuestros defectos. Y así como dice mi compañera Lim, Dios nos ama tal y como somos y a todos nos tiene un cariño. Y lo más igual. Importante es que nos ama no por lo que hacemos, sino por el simple hecho de ser hijos de Él. En alguna otra parte de la Escritura también nos dice que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa la izquierda, es decir, la generosidad que brota de tu corazón es dada solamente a Él y no anunciada, publicada por los demás. Así es, también nos dice, tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre, que está en lo oculto, Él te recompensará. Pues eso es lo que tú entregas, no lo tienes que estar tú ahí promulgando por todos lados, ¿no? Tú entrégalo de corazón, ofrece tu ayuno y así vas caminando. Y el mejor resumen de todo esto lo podemos encontrar en la oración del Padre Nuestro, de manera que muchas veces rezamos el Padre Nuestro como algo mecánico, sin embargo tenemos que darle el sentido debido para poder tener un diálogo íntimo con Dios. Bien, como se escucha, pues, y también regresando un poco a lo que viene siendo el tema del ayuno, sabemos que bien es necesario comer y beber para mantener la vida, y por eso es tan frecuente la observación del ayuno, es manifestar ese sentimiento, eso de que nuestra alma es más fuerte que nuestro ser humano, y también es en cierto modo, como ya se mencionó antes, un sacrificio, es
el entregar algo por Dios, también se nos ha dicho que no lo estemos divulgando por todos lados. No es necesario que alguien más sufra nuestro sacrificio, entre comillas, por el simple hecho de que nosotros estemos sufriendo. El ayuno es costoso, lo sabemos, y puede tener efectos extremos. De ahí la necesidad de un cuidado especial para evitar la hipocresía. En aquellos momentos era una moneda corriente la utilización del ayuno para decir como que ay, yo hago cosas que nadie puede, dejando a un lado el sentido religioso. Lo veían como algo que ay, como yo lo hago, yo puedo tener, yo soy más que las demás personas porque yo hago ayuno y yo le digo a todo mundo que hago ayuno. Lo que ahorita sería como que ay, haces algo y lo publicas a Facebook, ¿no? Para que todo el mundo se entere. Entonces, tenemos, de por ejemplo, hay gente que tiene, por ejemplo, los que van a Roma, que van a Roma y hay veces que ni siquiera van a Roma por el sentido religioso, sino que van nada más a tomarse selfies en algún lugar y lo suben a Facebook. Así es. También nos habla Jesús acerca del uso del dinero y de los bienes. Claro que sí. Jesús nos dice del recto uso del dinero y el peligro de colocarlo como un ídolo que ocupa el lugar de Dios. El dinero y los tesoros solo son un medio, pero nunca un fin. Bueno, pues el dinero solamente va y viene, es algo que nunca va a estar en un mismo lugar. Y hay tantas personas que se afanan tanto su dinero que son soberbios, son egoístas con otras personas y no quieren relacionarse con su familia o con algunas personas porque simplemente piensan en el dinero y se afanan a las cosas materiales de este mundo. Recordemos que solamente lo que hay en este mundo se queda aquí. Nada de lo que hay aquí te lo vas a llevar al cielo. Lo importante, lo que sí te vas a llevar al cielo son las buenas obras, tus actos de caridad. Y si tú empleas bien tu dinero, lo que tú tienes, todo eso Dios te lo va a recompensar si lo utilizas en buenas obras ayudando a los demás. Efectivamente, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y sí, recordemos también que no es que estemos peleados con el dinero, ojo, eso nos ayuda a nosotros también a hacer muchas cosas, como ayudar a Koinonía en este caso. Entonces, no es que esté mal que tengamos un bien o que tengamos dinero, tenemos que compartirlo, ese es el fin, tenemos que ayudar a hacer obras en diferentes aspectos, en diferentes formas. La cosa es utilizarlo, pero no abusar. Bien se ha dicho que si utilizas algo mucho, o sea, abusas de él, pierde su chiste. Por más buena que sea una acción, si abusas de ella, pues puede terminar mal. Y tener el tesoro en el cielo es lo más importante. O sea, es mejor estar pensando en las buenas obras que van a la posteridad. O sea, lo que va a ser nuestro legado. No tanto pensar en lo que va a ser nuestra herencia, sino más en que es mejor hacerse notar por buenas acciones que por haber sido una persona muy muy millonaria. Así es, queridos amigos. Ay, perdón. Así es, queridos amigos. Bueno, recuerden, 608-3652 son los teléfonos donde tú puedes llamarnos y estar al pendiente de nuestra programación de Cristología para jóvenes. No te lo pierdas. Recuerda que siempre los jueves estamos aquí, Aline, Omar, Angélica, Noemí y un servidor, con mucho gusto participando con ustedes en estos temas para darles a conocer más sobre Jesús hacia los jóvenes. 608-3652. Llámanos y gracias por ir a Oxxo Banamex. Regresamos. Míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo clavado. Y estamos de vuelta con su programa Cristología para jóvenes, con este tema que es el uso del dinero. Estamos viendo ahorita este subtema que está, lo que hablamos en el tema pasado fue de que el dinero a veces puede convertirse en un dios que compita con el que es el verdadero dios.
en un hombre de poca fe, porque nadie puede servir a dos señores, porque tendrá aversión al uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Así es, como siempre, es la misma, de fondo es lo mismo, es el amor a Dios por encima de todas las cosas, es lo primero. El amor al dinero es una verdadera idolatría. Y así, otra de las enseñanzas por la que se va guiando Jesús en nuestras vidas y que va ayudándonos es nada más y nada menos, como decía Padre Papías hace un momento, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué decir de ella? ¿Cómo rezan los hijos? No como extraños y menos como hipócritas. Pero, ¿qué decir? Y Jesús enseña el Padre Nuestro, la oración más perfecta, salida de los labios humanos. Vosotros pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dan el pan nuestro de cada día, dándose hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pues sí. Perdonan a los hombres y a sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonaréis a los, no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Y quizá esta oración es una de las más hermosas y las primeras que aprendemos, pero lo que sí es que tenemos que ir dándole un sentido, tenemos que ir desglosándola poco a poco, viendo cómo es que nos entregamos a Él, cómo es que le pedimos a Él, cómo es lo que le ofrecemos y lo que pedimos, cada una de estas cosas. Lo que estamos ahorita viendo del Padre Nuestro lo vamos a analizar, porque muchas veces lo decimos sin darnos cuenta de las palabras que estamos diciendo. Hay veces que hay gente que dice, ay, voy a rezar un Padre Nuestro antes de dormir. Van a medio Padre Nuestro y se duermen, o cosas así. Entonces hay que analizar todo lo que viene ahorita, lo que viene en el Padre Nuestro. Primero viene una petición. Lo primero, pedir, es por la acción humilde que evita el orgullo de quien piensa que por sus propios méritos va a alcanzar la perfección. Ahí dice, hágase tu voluntad. Para evitar el escollo casi insalvable del amor propio, disfrazado en ocasiones de religiosidad, pedir, porque así escribimos, ay Dios mío, haz que esto pase, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, pero en realidad casi nunca le damos gracias de lo que ya nos ha dado, de lo que nosotros ya tenemos. Así es, hay que orar como hijos a ese Padre que está en los cielos, y que nos escucha, y está esperando Él que nosotros le pidamos. Claro que sí, también es muy importante pedir su gloria. Lo primero, también porque es lo más conveniente para los hombres. La gloria de Dios es la vida del hombre. Que sea santo ante ames y mentiras. Que viva vida eterna. Y el esplendor de la vida divina se refleja en el hombre, que es su imagen. Y después también viene rezar por la venida del reino, y con él la paz, la justicia, la libertad, el amor que Dios derramará sobre los hombres si quieren acogerlo. Entonces, otro de los puntos importantes es la voluntad de Dios. Siempre hemos escuchado esa frase de hágase tu voluntad y no la mía. Es cumplimiento de la voluntad de Dios en el mundo, es lo más importante, pues. El hombre no puede alcanzar su propio fin sin la ayuda amorosa del Padre. El hombre es ignorante, llamando a un fin altísimo que solo puede alcanzar con la ayuda del Padre. Las necesidades. Esto es el pan de cada día. Lo constituyen nuestras necesidades materiales y espirituales. Cada día es único, y hasta que hoy se convierte en eternidad. Muchas veces, como les digo, decimos el Padre Nuestro, pero nunca vemos, nunca lo analizamos. Decimos, danos hoy el pan de cada día, pero hay veces que tenemos más necesidades materiales que espirituales. A lo mejor no vivimos, felices, porque todos en la escuela tienen un iPhone 6 y yo tengo un iPhone 4, o yo tengo un iPhone 5,
o yo ni siquiera tengo celular, pero buscan esas necesidades materiales y casi nunca lo buscan en su manera espiritual. O sea, tú a lo mejor necesitas algo, pero ¿qué necesita tu alma? Cuando tú tienes frío, ¿qué haces? Pues te tapas con una cobija y estás bien a gusto en tu casa. Pero ¿qué haces cuando tu alma tiene frío? Tu alma ocupa ese calor de Dios, ocupa esa cercanía con Dios para poderse mantener viva, para poderse mantener con fervor. Efectivamente, hay que profundizar en el Padre Nuestro. Jesús no desea que la oración sea repetida de modo mecánico, sino que por medio de ella se establezca un diálogo con el Padre. Y Jesús dicta cómo debe ser la relación con Él. Los hombres debemos reconocer que es su Creador y por tanto pues su Padre, y rendirle la honra que merece, y deben pedirle lo que necesiten también, pues el Padre concede a quien le hace peticiones de manera adecuada, y deben también pedir perdón por sus pecados, y de esa manera pues nosotros profundizamos en el Padre Nuestro y no solamente lo recitamos de manera mecánica. De repente suele hacerse esta oración solamente en forma repetitiva, no con una profundización. Y bien, amigos, recuerden 608-3652, los teléfonos desde Koinonía Radio. Saludamos a nuestra queridísima amiga María Eugenia, que nos saluda allá en la parroquia Guadalupe del Río. Dice saludos a todos los del equipo. Y por supuesto, desde Chula Vista nos escucha Cuquita. Gracias, Cuquita, por estar también al pendiente de nuestras programaciones. Y un saludo a Aline, dice Ricardo. Saludos para Elvia y Ricardo, que están escuchando el programa, y saludos a Aline y a todo el equipo. Gracias, amigos, porque sabemos que con tu ayuda, con tu contribución a Oxxo Banamex 476-6840220881291, tú nos ayudas a levantar la voz y seguir evangelizando. Koinonía Radio se mantiene al aire, en vivo y en directo, gracias a tu generosidad. Ok, también encontramos lo que es el perdón. Nosotros debemos de pedir perdón porque es la condición para ser perdonado. Con el perdón divino, mucho más grande que el humano, porque el pecado tiene una dimensión misteriosa infinita. Nosotros debemos de pedirle perdón a nuestro Dios, como dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es muy importante pedirle perdón a Dios por nuestros malos actos, por todo lo que hemos hecho, porque como ya dije anteriormente, no somos perfectos y tenemos nuestras debilidades, y es imposible no pecar porque nosotros somos humanos, y pues de alguna manera el perdón siempre está ahí para ir arrepentidos a reconciliarnos con Dios. También otra de las peticiones dentro del Padre Nuestro es la tentación. No nos dejes caer en tentación. El pecado es el fruto de consentir la tentación, de decir sí a las invitaciones que nos hace el demonio para obrar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. Hay que orar mucho para no caer en tentación. Esta parte del Padre Nuestro me gusta mucho, que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces nosotros queremos tener perdón de alguien cuando a lo mejor nosotros no perdonamos lo que a nosotros nos han hecho. Por ejemplo, si a mí me hacen algo, la mayoría de las personas buscan esa forma de, no sé, se le puede decir venganza, de hacerle algo igual o peor a la otra persona. Casi nunca piensan en, ay, lo voy a perdonar, porque a lo mejor no era su intención hacer eso. Pues no, todos piensan como que, ay, lo hizo y yo se lo voy a regresar. Pero nosotros hay que buscar esa forma de ser humildes y perdonar, porque nosotros siempre estamos buscando ese perdón también, la confesión, o cuando nosotros hacemos algo malo, ahí estamos, ay, perdóname, no era mi intención. Cuando a lo mejor a otra persona no la perdonas por algo que te hizo.
Así es, o cuando hicimos algo con intención y luego vamos y rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Y cómo nosotros vamos y rezamos el Padre Nuestro y decimos, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Y no pedimos disculpas, no nos disculpamos, no nos acercamos a ellos a decir, ¿sabes qué? La regué, ¿sabes qué? Hice algo mal en contra de ti. Bueno, y también, pues evidentemente, si hay un perdón, debe de haber un mal que nos hayan hecho. Es el final, la liberación de todo mal. Del tentador que se reveló frente a Dios, al que odia intentando destruir al hombre y al que todos los dolores que ameritan al hombre. La verdad es que pues es la petición, podría decirse, de las más importantes. Así es, queridos amigos. 608-3652. Gracias por estar al pendiente de nuestras programaciones. Koinonía Radio está al aire. Gracias por tu generosidad, por tu contribución. Recuerda, aún es tiempo de ir a Oxxo Banamex. Si tú no has ido aún, bueno, tienes tiempo. Anota 476-68402-2088-1291. Contribuye y ayúdanos a seguir levantando la voz para evangelizar. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. Míralo, míralo, míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti. Y ya regresamos. 608-3652 Koinonía Radio. Saludos allá a nuestro queridísimo amigo José Paredes, que siempre está al pendiente también de nuestras programaciones. A Berito González, a Ligia, a Leonardo. Y por si fuera poco, a nuestra queridísima amiga Dana y Mario, que ahorita vienen en camino, dice, allá en el auto. Y por supuesto, gracias a todos los que están al pendiente y que muchas veces no se animan a hacer las llamadas. 608-3652, una llamada nos sigue motivando, también nos sigue animando. Y recuerda que hay muchas formas de cómo poder ser amigo Koinonía, cómo poder contribuir a través de adquiriendo los diferentes productos que tenemos en nuestra cabina y en otros lugares muy selectos. Tenemos miel, tenemos polen, propóleo, moringa, vinagreta, moringa sazonada, y en fin, muchas otras formas como tú puedes contribuir a través de los desayunos que también organizamos, las cenas que próximo sábado tenemos a las 9 de la mañana, nuestro desayuno Pro Radio Koinonía. Y pues de esa manera tú contribuyes para que este medio siga al aire. Aparte también de que tienes la posibilidad de, cuando vayas al Oxxo a comprar tu Coca-Cola, a comprar tus tortillas, tus galletas, en fin, ¿por qué no? En lugar de comprarte un six de aguilita, mejor lo depositas al Oxxo Banamex. 476-8402-2088-1291. Oxxo Banamex te espera, y de esa manera tú sigues contribuyendo para seguir evangelizando. Koinonía Radio, en vivo y en directo. Lo que estábamos viendo en los bloques anteriores, estuvimos analizando las 7 peticiones, pero el fin es solo uno: tener esa actitud del hijo ante su padre poderoso, pero también amoroso, que respeta su libertad y nunca deja de ayudarle, más aún si se lo pide. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos han dicho nuestros papás? Es que si me lo hubieras pedido, te hubiera dicho que sí. Siempre esa frase, como que si me lo hubieras pedido. Hay veces que se lo piden y batallas para que te lo dé, porque a lo mejor es algo que no era para ti. Pero siempre los padres van a tener esa
forma de buscar lo que es lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, pedirle bien en el alma, lo mejor también físico, pero también pedirle tener ese bien en el alma. Como así habíamos comentado antes, cuando tú tienes frío, pues te tapas o te quedas en casa o te tomas un té, algo por el estilo. Pero ¿qué haces cuando tu alma tiene frío? A lo mejor tú cuando tienes hambre vas al refri y no sé, agarras. Dudo mucho que una persona vaya al refri y agarre una manzana, ¿verdad? Pero a lo mejor ibas y encima del refri hay unas galletas y son las galletas que te encantan. Vas y agarras las galletas. Pero cuando tu alma tiene frío, tenemos que buscar esa comunión con Dios. Así como la buscaron los discípulos, ¿verdad? Porque fue cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar como él. Y él así lo hizo. Les enseñó esta hermosa oración, el Padre Nuestro, un gran legado para nosotros. Recordemos ahí, para recapitular, cómo nos enseña Jesús a través del Padre Nuestro. Pues primero con el saludo. Saludo al Padre, que le decimos Padre Nuestro. Y le damos su lugar, que estás en el cielo. Y de ahí las peticiones que todos empezamos a desglosar hace unos minutos, en donde te compartíamos que eran 7, en donde decía: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, y también danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y nos libres del mal. Y así como nos damos cuenta al rezar el Padre Nuestro, le pedimos mucha ayuda a Dios, que seguramente Él siempre nos dará. Y al mismo tiempo nos comprometemos a vivir como hijos de Dios. En esta pequeña oración nosotros creamos un compromiso entre todos. Así es, y también hablaremos un poco del abandono en la providencia. Todo lo anterior que hemos visto llega a su punto en el abandono en la providencia de Dios, donde Jesús nos habla de la actitud de superar todas las preocupaciones y los desvelos buscando a Dios en todo momento. Pues más que nada, Dios siempre nos ha dicho: confíen en mí, confíen en Dios y todo se resolucionará. Más que nada, esto quiere decir que confiemos en Dios, que pongamos todas nuestras preocupaciones en Él y que no dudemos de Él. Así es, ¿verdad? Por eso nos dice: no se preocupen por nuestra vida, porque comer, ni por nuestro cuerpo, con qué te vas a vestir. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni almacenan en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su edad? Y acerca del vestir, ¿por qué preocuparnos? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuanto más a nosotros, a ustedes hombres de poca fe. No anden pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien se sabe que nuestro Padre Celestial es el que nos provee, todo, ¿verdad? Del que todo nos quita esa necesidad. Así es, y por eso aquella reflexión, no sé, más de alguno por ahí lo ha escuchado: no digas padre si cada día no te portas como un hijo, y pues no digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo, no digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenas, lo que decía Angélica hace un rato, y Noemí, que no se trata de rechazar los bienes materiales, sino hay que profundizar en lo que dice la oración. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras.
no digas venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material, y no digas hágase tu voluntad si no lo aceptas cuando es dolorosa. Es muy fácil decir hágase tu voluntad, pero a la hora de los cocolazos le reprochamos y renegamos y hasta le echamos la culpa a Dios. No digas el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si teniéndolo tú no te preocupas por la gente con hambre, por la gente que está abandonada. Y muchas veces no digas también perdónanos nuestras deudas si guardas rencor a tu hermano, o no digas no nos dejes caer en la tentación si tienes intención de seguir pecando también. No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal. Y pues muchas veces no digas amén si no has tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Así es, como decíamos antes, el Padre Nuestro a veces lo decimos sin profundizar en lo que realmente significa. Lo decimos como robotitos, dice el Padre. Digamos el Padre Nuestro y empiezan todos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Y hay gente que hasta lo dice bien rápido porque ya se quiere ir, porque a la salida de misa tiene una comida o tiene un desayuno, tiene una cena. Entonces tenemos que tomarnos ese tiempo para analizarlo. Mínimo un día a la semana analizar todo lo que hemos hecho y decir, ok, aquí yo no cumplí esta parte del Padre Nuestro, porque yo no perdoné algo que me hicieron, yo no busqué ese perdón del Padre. Bien, y entonces pues en esto caemos pues en lo que estábamos hablando hace rato, de no hacerlo con hipocresía, de que si oramos no andemos divulgándolo por todo el lado. Por ejemplo, como dijo Aline, que estamos todos en la iglesia, a la hora de recemos a nuestro Padre, como Él nos enseña de todos, Padre Nuestro que estás en el cielo, como a todos a coro, pues en sí no es que lo hagamos con hipocresía si lo hacemos de esa forma, sino que si lo vamos a hacer, hagamos pensando, estamos conscientes de ellos, o sea, no ser más como quien dice del montón hablando ahí en la misa. Así es, juntar nuestras manos, ¿verdad? Juntar nuestras manos, hacer nuestra oración y que salga desde nuestro corazón. También recordemos ahorita del abandono a la providencia, así como nosotros aquí en Koinonía queremos seguir abandonándonos a la providencia y estar aquí cada semana compartiéndote más y más temas. Por eso siempre necesitamos de ti, es continua esa necesidad para estar apoyando a Koinonía, porque juntos queremos levantar la voz para evangelizar. Y dándote la oportunidad de ir a Oxxo Banamex con la cuenta 476-6-8402-20881291. Recuerda, en tus manos está Koinonía Radio y de esa manera juntos estaremos evangelizando, juntos estaremos levantando la voz para evangelizar. Gracias amigos, gracias Aline, gracias Angélica, gracias Omar, gracias Noemí por esta tarde hermosa de Cristología para jóvenes desde Koinonía Radio. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Por hoy nuestro programa termina. En la próxima edición seguiremos descubriendo a nuestro Cristo joven. Cristología para jóvenes, porque los jóvenes también somos imagen de Cristo. Te esperamos.